Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy nos venimos hasta Shela. Decidimos, bueno, de una vez nos venimos para acá, ya que tuvimos la oportunidad de ir a mostrar una y ahorita esta otra. Pues ya estamos aquí en Shela y pues vamos a mostrarles esta otra casa que también está en venta. Poco a poco se les van a ir dando detalles. Aquí se las estoy enfocando de afuera. Casa que me dijo esta otra persona que la quiere vender, ¿verdad? Está de venta, es una casa muy grande, de dos niveles también, está toda equipada solo de venir a vivir. Esta sí la venden equipada de una vez, ¿verdad? Amueblada, así como está. Vamos a enseñar aquí lo que es aquí, lo que es aquí atrás. El lado atrás. Ahí llega a esa pared, ¿no? Ahí llega esa pared, viene siendo como también como de 8 por 16, un poquito más de largo. Viene. Vamos a enseñar el portón del garaje también. De una vez. Si le quieren el portón y el carro también. Ahí tienen que estar. Hasta aquí llega, miren. Aquí cabal al portón rojo. Aquí. Ahí está. Ahí puede entrar carro. Mamá. Mamá. No trajeron la llave. Ahí está. Aquí está lista. Vamos a ir a entrar allá por la puerta principal. Bueno, aquí está al lado de la calle. Y miren, aquí está bien poblado, miren ustedes, aquí está bonito. Bueno, por ahí hay un colegio, ¿va? Vamos a entrar. Aquí es como la. Aquí no, o sea, aquí como aquí son como pueblo de Shell. Esta es como una colonia, más o menos. En... Aquí está la primera habitación, miren. Esta es una sala. Esta es como una sala. Ajá. Los primeros muebles. Así como está todo eso, dice que así se queda. Con los muebles y con todo. Con todo, dice. Aquí hay un baño, pero no tiene. Ah, no creo. Está cerrado. Vamos a enseñarles lo que es aquí abajo. Esta es como la sala, la entrada de aquí. La sala, aquí la entrada. Se vende con todo y así como está. Sillones. Vamos a ir aquí recto de una vez. Aquí luego, primero. Esta es cocina. Aquí están los, ¿cómo le dicen a esto? Gabinetes. Gabinetes, refri, miren ustedes. Todo, así tú. Lavamano también. No, lavatrastes. Estufa. Ajá. Miren, con todo y todo, miren ustedes. Así como está equipada, así la dan. Así ajá. Se vende, así como está equipada. Sí. Aquí y está. Ese tiene luz. Ahorita. Miren qué mesa más de luz está. Se vende con todo y tiene esto. Tiene su desayunador ahí. Tiene su amueblado. Su amueblado de comedor. Hasta con todo y todo ese que se queda. Todo. Ese, todo. Nuevecito, todo nuevecito. Con buena instalación de luz. Aquí sí está todo bien terminadito ya. Solo de venir a vivir. Aquí está el garaje, ¿eh? Aquí está el garaje, aquí. Aquí tienen cosas porque tienen desocupada la casa, no están habitando. Aquí está el garage, el portón del garage. Para meterse el sí. Carro aquí, miren. Este es el garage. Ajá, este es el garage. Vean cómo ahí está ubicado. Ajá, sí. Ah, no, solo, no, solo uno. Solo para un carro. Y moto. Y moto, a ver si. Entonces aquí es. Los cuartos nos lo va a enseñar de una vez. Aquí, este otro. Los cuartos. Este. ¿Aquí hay otro cuarto? Sí. Ah, ya le gasto. Aquí está el otro, miren qué bonito, enseña vos ahí. Qué anda, bonito. Anda. Sí, todo, así como está. Miren así. Ustedes. Sí, yo le iba a enseñar de allá para acá, pero. Ah, vaya, ahí hay son, otro. Ahí es. Dos pero. Ajá. Sí, son dos. Sí, este es dormitorio. Dos dormitorios. Sí, pues. Y todo, ah, dos miren dormitorios ustedes. Divididos. Si creen, nos vamos aquí para allá y salimos allá.
con todo su luz, todas las instalaciones, todo de lujo, miren. ¿Pasa? Miren, ve. Este es un dormitorio, con, se queda con todo y... Con todo cama, y todo así todo. Como está. Tan lindo, ¿ah? No, hombre, este es una casa. Con teléfono, miren, ahí está el teléfono también, ¿ve? Aquí están los... Van, aquí están los baños. Esta es una regadera. Cada cuarto este que tiene su... Ah, el cuarto arriba. Tiene sus baños. Ah, también allá arriba. Arriba. Aquí está, ven, la taza, todo. Así como sí. Está, se queda todo. Todo, todo. Aquí este es el otro cuarto. La habitación también, ¿eh? Aquí no lo están habitando, está solo, sí. Digo. Aquí tiene para... Para poner alguna cosa. Alguna su cosa, ahí tienen todos sus apagadores, tomacorrientes, todo terminado, todo bien sí, bonito. Miren. Todo bien bonito. Ajá. Está. Lo más rico de aquí ustedes es el clima. El clima. Yo viviera aquí durmiendo, estuviera todavía y es mediodía. Sabroso. Es mediodía, pero ajá. Miren, está, pero. Está aquí fresco. Aquí viene un ojazo para allá, mira. Ajá, está fresco, está. Están divididos las luces. Los cuartos. Los cuartitos, las habitaciones. Y allá arriba el segundo nivel también. Ajá. Aquí es donde empezamos, está la cocina. Sí, aquí está la cocina. Se queda con todo y lo que con está aquí. Con todo y todo. Con todo y todo. Uh-huh. Aquí está el primero. El que enseñamos de primero. Ajá. Ahora vamos, vamos para seguir. Arriba. Uh-huh. Aquí vamos para ¿pasa? El segundo nivel. Lavatrastes es. No, sí, lavatrastes es. Ajá, también. Miren, ve. Aquí están los baños. Aquí está otro baño. Sí, el baño para bañar y para. Ajá. Sí, pues. Para bañar. Ajá. Esta habitación tiene sus baños también, ¿ve? Y todo está terminado, todo está en uso ya. Uh-huh. Todo ajá. Está de que solo lo vengan a usar. Miren ustedes que está bonito, está. Miren que quien se quiera quedar con esto se va a quedar, sí. Pero satisfecho, dijo, porque se va a quedar en lo fresco, se va a quedar con la casa y todo y amueblado, ¿verdad? Buena casa, sí, buena casa, amueblado. Con buena vista para todo el reino. Miren qué bonito. Sí. Ajá. Y si viene de la costa, aquí se va a poner bien chapudito. Porque aquí... Aquí lo helado lo pone chapudo, ¿eh? Sí, ah, lo pone los cachetes, los cachetes de manzana. ¿Eh? Ajá. Vamos a ver. Bueno. Por aquí. Aquí ya no hay plan. Ahí cuando salimos. Chata se pierde. Ah, allá de baño le enseñan allá. A mí me da miedo andar aquí. Siento que se va a despegar esto. Mira, mira qué grande está esta casa. Grande y bonita. Aquí está el otro cuarto. Aquí tiene la entrada. Ay, es que aquí. Aquí no habíamos entrado, ¿verdad? No, aquí está, este es otro cuarto. También tiene su baño también y aquí para poner una cama para sí, otro cuarto para el dormitorio para sí, sí, para eso. Y este, aquí se puede poner una lavadora también, ¿verdad? Ah, sí. Ajá. Se puede poner una lavadora aquí, ¿sí? Ajá. Ajá. Aquí también. Sí, además aquí. Se puede poner la luz más. Bueno.
Bueno, amigos. Aquí hay otro. Aquí se pierde una, le digo, entre todo esto, mira. Otro, este es igualito que el otro. Sí, ¿son igual, otros? De diferente. Sí, igual. Igualito, sí. Y está otra habitación con... Esos son como de aquel cuartos privados, porque cada uno tiene sus baños. Sus baños, cada cosa tiene sus baños. Y pues nada de que va a ir a buscar a otro lado, ¿no? Solo se levanta, abre su baño, mira. Ahí va a hacer sus servicios ahí. Sí, de está terraza, bonito. De terraza, aquí de terraza arriba también. Aquí no es de lámina, ¿no? No, no, esto es de terraza. Sí, pues terraza, de aquí hay terraza. Los dos niveles son de terraza. Sí. Ajá. Así es, amigos. Entonces, aquí está esta otra gran casa, pues, de lujo. Estas casas tienen de lujo en el pueblo de Xela. El que tenga interés, pues, me puede llamar a mi número. La señora me dijo que me encargara yo de ver si había un interesado, pues, que me llamara a mí y yo la comunico a ella y así, ¿verdad? Entonces, mi número mío es el 4853-7934. Ahí le va a explicar Kelvin cómo es que tienen que marcar. También les decimos que la otra casa que de allá de Reo también está con papeles en orden, con escritura. Solo es el traslado. Así y aquí es. También tiene escritura también. Escritura registrada. Aquí todo está bien arreglado. Por eso es que andamos aquí viendo a ver si hay algún interesado, pero no tengan pena porque tienen papeles en orden. Así es. Ahorita bueno, vamos a ir a subir ahí arriba, a ver si da tiempo todavía. Vamos. Ahí sí, ahí donde todo se puede. Sí. Bueno, vamos ahorita. Para arriba. Ya solo mostrar lo último de arriba. ¿Será que estará abierto ahí? Sí. Es al otro lado, así como aquí se abre la puerta. Tiene llave. Vamos a esperar a que abran. Bueno, les vamos a enseñar ya ahorita lo de arriba. La verdad a mí me dan miedo las alturas ustedes. Bueno, aquí es el último nivel. Aquí sí no hay nada construido aún. Y es el tercero. Uh-huh. Aquí es para que vengan a atender su ropa. Ajá, no, atender ropa. O si quisieran seguirlo para arriba, sí, se puede. Hacer en su ranchito aquí, bien bonito, bien típico. Está, una hamaca ahí. Está a la par de un condominio. ¿Cómo se llama? Está ahí pegado de un condominio. Allá está. Ese es un condominio, ese todo eso. ¿Eh? Ajá, todas las casitas son iguales. Entonces, amigos, entonces ya les avisamos si hay algún interesado o interesada o que usted conozca de alguien que quiera comprar una casa, pues aquí en el pueblo hay dos, ajá, una en Reu y una en Xela, dos el... disponibles, ahí bien pues la que más le convenga. Aquí estamos. Si le gustan las dos, compre las dos. Pues sí, las dos y nos venden también. Así es. Bueno, entonces mi papá ya dio su número, lo vuelvo a repetir, 4853-7934, con el código 011 y 502. Y no, ay, nos disculpan, no vamos a decir el precio, solamente las personas interesadas que me llamen, yo ya voy a saber, hoy me va a decir la señora cuánto, las personas, las exacto, me van a decir cuánto es el valor de cada casa. Entonces, para no, ¿cómo se dice? Bueno, nos quedamos arriba. Para seguridad, va, entonces, no, ella no quiere decir el precio. Exacto. Ustedes, hay veces que piden, va, pongan el precio, pero ella me ordenó que no dijéramos el precio así. Que el interesado, que le guste la casa, pues me puede llamar y yo le, así es, yo le digo cuánto vale esta y cuánto vale la otra. Ajá.
eso, orden de las personas, va de los dueños. Bueno, entonces amigos, ya les mostramos esto. Esta casa está de una vez amueblada. Sí. Y pues, para los que quieran, pues, ahí está disponible. Ahora sí, dejo este video por acá y nos vemos. Adiós. Adiós.